Seguimos para adelante. Recuerden que cuanto más se acercan, aún con el celular, cuanto más se acercan a los objetos y más diferencia hay, más distancia hay entre el objeto que estamos sacando y el fondo, mucho mejor, ¿sí? Eso nos va a hacer esa profundidad de campo, nos va a quitar profundidad de campo y nos va a hacer que gane en importancia el sujeto. Si sacamos todo más o menos a la misma distancia, sonamos. Ahí no se va a destacar. Si queremos que se destaque, busquémoslo, ganémoslo. Nos acercamos y si podemos despegar del fondo, mucho mejor para que esa flor que vemos acá la veamos bien distinguida por sobre el fondo, ¿sí? Que eso el celular nos va a ayudar, no es súper inteligente, pero nos va a ayudar a separar el fondo. Y eso era muy importante, ¿sí? Bien, vimos también puntos fuertes que había. Tenía las famosas líneas guía que dividía el fotograma en 9 partes iguales, ¿sí? Y entonces ubicábamos, sin medir con una regla ni nada que se le parezca, a ojo, para que gane dinamismo y no quede tan centrado, acá lo vemos en uno de los puntos fuertes, por ejemplo, la cabeza de la jirafa, para que no quede, y más si la jirafa queda con la cabeza acá, con el cuerpo acá. Y con el cuerpo hacia el costado acá, todo este lado acá nos va a quedar vacío. Imagínense esta misma foto con la jirafa corrida hacia el medio, ¿sí? Nos queda desbalanceada, que es otro de los conceptos que hablamos, el balance, estar balanceada, equilibrada, armónico. Acá además tiene la línea de la mirada, incluso, ya después la vamos a repasar, pero la línea de la mirada hacia donde tiene más aire, ¿no? Recordamos todo esto, ¿verdad? Acá lo mismo. Me la agarré con los animales. Tenemos la cara del animal en uno de los puntos fuertes, ¿sí? Podría ser este, este o este. Depende que, si lo ponemos acá abajo, es porque acá arriba tiene que haber algo que justifique que esté acá abajo, ¿no? Ese es el tema. Bueno, dirección de la mirada también hacia allá. Entonces nos hace, al no estar tan centrado, nos hace una imagen un poco más dinámica. Lo mismo acá. Una de las tandas que hicimos, bien cerca, de cerca, el fondo allá atrás, nos hace que toda la atención nos caiga acá. Y acá lo mismo, ¿sí? También podríamos hacerlo centrado, pero al ponerlo, como estoy con los animales, evidentemente bajé varias de animales. Hola. No es lo mismo este animal acá que este animal centrado acá con un palo. Podría quedar, no digo que esté mal, pero tiene otra lectura, ¿sí? Ustedes ya a esta altura ya pueden entender algunas cuestiones que tienen que ver con la lectura de la foto, que es lo que estamos viendo acá. Y también habíamos visto cuando había dos centros de interés, que acá claramente se complementan y no se superponen ni se anulan, sino que forman este juego entre dos puntos fuertes, ¿sí? Y además con un fondo bastante oscuro acá. Un fondo negativo en general, más llama la atención, ¿sí? Más los picos rojos. Entonces también podría tener dos puntos de interés siempre y cuando sean equilibrados y no que se nos metieron cosas acá que ya son dos puntos de interés que nos distraen. Bueno, regla de los tercios. Famosa regla de los tercios que también la vimos usando las líneas guías. Ubicar. Sobre todo para paisajes, para horizontes. Para horizontes servía mucho, en retratos también. Ubicar. Si le, no, ¿para qué nos servía? ¿Quién me dice para qué nos servía la guía de los tercios? Acá en el caso de los paisajes, ¿no? ¿Cuál era su Hola función? Sergio, Diego, perdón. Sí, dale. Ya sé, estoy con el celular, no puedo entrar con la compu. No hay problema, no hay problema. Lo de los tercios Para era si queríamos equilibrar. sacarle al paisaje. Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve estas líneas guía? Para Para equilibrar, sacar al para que paisaje y quede traer como mucho balanceado. cielo. Para darle importancia a determinados lugares, que ocupan dos tercios, en general se le da más importancia a que ocupa un tercio solo. Correcto, Claro, sí. eso es correcto y sobre todo porque para no tender a centrar el horizonte, a ponerlo en el medio y dividir la imagen en dos, salvo que lo valga, por ahí tenemos una imagen que partida al medio nos queda genial, con el sol en el medio, bien, la queremos bien estática, bien armónica, con el sol bien claro y también está bien, pero en general
tiende a ser muy estática una foto que tiene el horizonte clavado acá. En cambio, al tenerlo abajo, puede tener, si tienen unas nubes, recuerden, si tienen muchas nubes, mejor. Si tienen muy pocas nubes, no es tan interesante. Pero eso nos hace ese dinamismo de no estar clavado el horizonte en el medio como por ahí solíamos hacerlo cuando arrancábamos. Acá tenemos otro ejemplo, aunque le sobre un poco acá de azul. Podría también, si quiere, bajar la cámara hacia abajo y dejar esto bien acá y dos tercios de agua también. No sé si le daba o no le daba, digo, pero por ahí tiene dos tercios de agua acá abajo y un tercio con estas nubes también podría estar bueno, ¿no? En cualquier caso, no lo cortamos a la mitad, ¿sí? Para eso era un poco la regla de los tercios en el horizonte. Bueno, el fondo. El fondo dijimos que era tan importante, tan importante como el punto fuerte, como el centro de atención. Por ahí tenemos un centro de atención, qué bueno, qué interesante esto, y el fondo nos arruina toda la foto. Ya estas cosas nos van a ir quedando para siempre, ¿sí? Porque un mal fondo es como, no sé, es como tener un buen plato de comida y servirlo con la mano, y tirárselo así nomás. Entonces te arruina eso. Y acá vemos cómo, con un fondo simple, pero bien iluminado, primero, y con líneas, un fondo simple, que acompaña el color incluso, fíjense que también, tenemos un retrato muy lindo, con una buena iluminación, de una ventana, o no sé si de un estudio simulando una ventana, pero no tenemos más que eso, ¿sí? Nada que nos distraiga, un fondo pegado, en este caso no vamos a lograr esa profundidad de campo que hablábamos con los fondos, pero logramos darle un ambiente al retratado, ¿no? Sobre todo para retratos también. Acá todo lo contrario. Vemos acá un retrato, fíjense las líneas acá como, no sé si ya lo habíamos visto este o no, pero no sé si ya habíamos visto este retrato, me parece que no. Las líneas acá nos llevan directamente, ¿no? Seis líneas llevándonos a la cara de la protagonista. Diego, ¿puedo preguntar algo? ¿Puedo preguntar algo? Cuando hay línea de fuga, como es este caso, ¿está bueno hacer que esté en el medio? Sí, está bueno. Fíjate cómo acá todo el atractivo que viene. A ver, el atractivo, por supuesto, es la figura principal. Digo que esto acompaña, esto no es lo más importante, pero no está puesta al azar esta chica ahí. Entonces, esto es lo que es tomar la decisión de decir, bueno, ¿con qué fondo lo voy a hacer? En vez de hacerlo contra el medio de esta pared, por ahí al juntar todas estas líneas, nos hace, aunque me hace un poquito de ruido este torcido acá arriba, pero no importa, nos hace como muy, muy atractiva la foto, ¿no? Además de que no hay nada que nos distraiga, tenemos dos colores, el tono de los colores acá está bastante parecido también. Entonces, ahí sí, podemos hacerlo o no, podemos hacer que tenga más aire de este lado y menos de acá y que igual termine en la cabeza de la protagonista. Pero usémosla a nuestro favor, las líneas esas. Bueno, este era otro tema que habíamos hablado, no sé si lo vimos o no, pero no, esta no. Del fondo, fíjense qué interesante esta foto, a mí me gusta mucho esta foto. Lo que hacemos es un retrato ambientado. Acá cuando decidimos, vamos a hacer una foto a alguien que es un director de una orquesta. Y bueno, ¿qué hago? ¿La hago en la pared? ¿Lo hago acá? No tiene sentido. ¿Lo hago acá? No tiene sentido. Si puedo, si estoy... Generalmente se hacen por trabajo, obviamente. Pero bueno, el día de mañana, ustedes pueden estar con alguien que tenga un trabajo que sea lindo, vistoso para hacer fotos, y pueden aprovechar. Entonces acá tenemos alguien que hace... que dirige una orquesta y... Fíjense como en el medio del despelote también, porque todo esto, porque la orquesta es un despelote, todas estas cosas que hay, negros, toda esta parte en negro adelante y toda esta fila de atrás bien derechita y él centrado en el medio con su, también acá hay figura, un cuadrado, fíjense cómo forma figuras acá arriba, más todas las figuras que van formando estos asientos, ¿no? Está lindo. Bueno, esta es una foto mía de aquella exposición que yo les conté que hice sobre gente que trabaja en lugares como muy cargados de cosas o repetitivos. Esta es en la galería Bond Street, acá en Santa Fe, en la avenida Santa Fe. Un lugar ya de por sí raro porque tiene todas
todas gorras. Bueno, también retrato ambientado, tratando de componer todo lo que se pueda con la repetición. Entonces ahí también perdemos un poco la profundidad de campo, ahí ya no nos interesa eso. Esto es un retrato de plano general, ¿recuerdan? Plano general, medio cuerpo acá, medio cuerpo acá, un americano ya acá. Esta también es de la misma serie que yo les conté. Ven también como acá trato por lo menos de jugar, este es un puesto en 11, esos que están cargados de cosas por todos lados, una pareja de unos padres de unos amigos míos. Bueno, también, en el medio de todo, no solamente sacado así nomás, sino que acá tenemos una línea recta abajo que sirve de base, todas estas líneas con rectángulos que también nos sirven de base, ¿están ahí? Sí, creí que lo sabía. Sí, sí. Todas estas líneas que se forman con los bolsos y las figuras, lo más dentro del lío, le dejamos un poco de aire a los dos lados similar, bien centrados, y decidimos ahí ambientarlo dentro del caos que es todo eso, ciertas líneas, ¿sí? Bueno, y hablando de líneas, una de las cosas más interesantes o de las cosas que más me gusta, digamos, el tema de las líneas, más allá que le sobre un poco de cielo acá, un poco bastante, la fuerza que tienen, ¿no? Las líneas, o sea, el atractivo que tienen, fugas, líneas, ¿no? Esto lo vimos. Traje otros ejemplos, digamos, para tener. Linda también, esto parece ser la estación de Coghlan, parecida a la de acá. Tenemos también estas líneas de árboles, las líneas que van hacia allá, estas verticales también. Nos ayudan a componer todo, ¿no? Cuando andan en estaciones, bueno, pueden pensar, ¿hay otras líneas que me ayudan o no me ayudan para reforzar? Acá también, líneas horizontales más estas, por eso, por ahí cuando salgan ustedes en escaleras también tener en cuenta eso, ver un poco más allá de la escalera, ver qué me conviene. La escalera, buenísima, tiene esto, mira, encima tiene estas líneas verticales, no, las incluyo. Y acá atrás hay un montón de gente caminando, no las incluyo, lo saco, entonces saco hasta ahí. Empezar a decidir ese tipo de cosas para que la foto nos rinda. Y si no nos damos cuenta, la cortamos después, ¿sí? Esto ni hablar. Bueno, si tenemos la suerte de encontrarnos con escaleras circulares desde arriba o escaleras que vayan y vengan. En los shoppings suele haber también varias de las escaleras mecánicas o no, que van y vienen, que pueden estar buenas. Componemos la mirada, gira y gira hasta llegar y posarse en este caso en este hombre de acá. No me están dando aquí. Ahí le quedó el pie. Me llama más atención el pie. El anterior. Sí, no, ahora no puedo retroceder, pues no sé por qué, me parece que se me la pila del cursor, la de la batería, no. De la, no me anda el cursor adelante con el clic. Bien, de última hora el cambio de la pila. Bueno, otra acá, ritmos, dijimos, ritmos y repeticiones. Esto es muy interesante. No es tan fácil, pero está bueno. Acá claramente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres con sombrero, vestimenta similar. Nos hace muy atractiva la foto. No tiene más, pero bueno. Estamos encontrando 6 señores con 6 sombreros similares, características similares. Jugamos con las líneas de abajo, arriba no hay nada que nos distraiga. También tenemos esto, está bueno. Sí, cuando se repite algo, está bueno, lo buscamos. A ver si puedo cambiar. Bueno, por ahora seguimos así. Ritmos, repeticiones, otros balcones también, que esto lo hablamos hace poco también. Buscar cómo hacer para que esos balcones que vemos y no nos queden tan lejos porque no tenemos un teleobjetivo. Ver cómo nos ubicamos de la mejor manera, si llegamos y podemos, para que nos complete el cuadro. Y si no, sacamos un poco más grande y después cortamos un poco. Ahora, mucho no vamos a poder cortar, porque se nos rompe la foto, ¿sí? Bueno, simetría también, lo vimos en la última clase, o las últimas clases. Esto traje otros ejemplos, es una arcada.
Esto está bueno porque ustedes lo hacen bastante y generalmente esto es fácil de conseguir, digamos, vamos a lugares que tenemos arcadas, techos y demás, y por ahí sacamos así como nos viene, nos paramos, la sacamos, y bueno, por ahí podemos lograr, si nos paramos en el lugar indicado, podemos lograr esta armonía, esta simetría perfecta, ¿la ven? Por ahí es más atractivo, así que si nos paramos en diagonal y sacamos así nomás, ¿no es cierto? Entonces tratar de ver si en algún momento vemos, che, esto hay una arcada de un lado, una arcada del otro, y un puente en el medio. Bueno, a ver si me ubico en el medio, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, esto también, ya estamos hablando de otros niveles también, pero bueno, miren cuánto equilibrio hay acá, ¿no? Y simetría. Una arcada, en el medio, el sujeto principal, dos escaleras a igualdad de distancia, más o menos. Acuérdense que para la simetría, fundamental tener esto más o menos en los bordes a similar distancia. No tiene que ser exactamente igual, pero a una distancia similar. Porque si esto me queda cortado acá, y esto me queda corrido para el otro lado, ya deja de ser simétrico. Y empieza a ser desequilibrado. ¿Sí? Ni hablar acá que con las líneas que nos llevan al sujeto. Sí, la flecha, el cuadrante ese negro. Con el un golazo todo esto, ¿no? Todo. Los círculos arriba, tenemos formas por todos lados. Y además de tener las formas, que ya están hermosas y demás, encima está simétrico. Con lo cual tiene mucha fuerza. Y además de todo, acabo de ver que tiene una flecha que indica hacia el sujeto. O sea, Bueno, llenar el encuadre nos podía servir para retratos, por ejemplo. Es otra manera de hacer como unos primerizos primer plano, pero bueno, nos puede ayudar si toda la atención metida ahí. No hay nada que, no hay fondo, no hay nada que nos distraiga, ¿eh? En retratos podía ser, y si no, en cuestiones hogareñas también. Puede ser, podemos jugar con cosas que nos parezcan atractivas y al llenar el encuadre nos genera acá repeticiones, ¿no? Repeticiones de colores, de formas, líneas. ¿Sí? Esto está bueno, digo, por ahí en casa podemos encontrar cosas que nos sirvan para jugar. En vez de poner un vaso, ponemos 4 o 5 vasos. 4 o 6 vasos con sombras, ese que hicimos arriba de la mesa. Bueno, en vez de poner uno, ponemos 6, a ver qué pasa, si se reflejan las sombras o no, si nos dan alguna figura o no. Marcos naturales. Bueno, acá vemos dentro de un auto, además la fuerza que tiene esta foto por todo, ¿no? Por el gesto, por el contraste de color, pero bueno, marco natural. Acá de adentro de un auto, evidentemente usan el marco del auto como dentro de marcos dentro de marcos, sería, ¿no? O cuadros dentro de cuadros. Y está buenísimo, fíjense cómo se refuerza toda la foto, ¿no? Con ese marco interior. Que también habíamos visto que los marcos naturales, como lo vemos acá, no son naturales, o sí, pero acá también lo vemos en otra. Acá, entre esto y esto, sobre todo, y el árbol este de acá arriba, más que nada, entre el árbol de acá arriba y acá abajo, nos hacen todo un marco de este paisaje, ¿no? Además acá tenemos reflejos y demás, pero bueno, eso está bueno, porque a la hora de sacar paisajes es como encontrarle una vuelta de tuerca a un paisaje que ya de por sí por ahí puede estar bueno. Podemos, acuérdense que siempre los marcos naturales, para tener un marco natural en este tipo de fotos, tenemos que tener algo en primer plano, es decir, adelante. ¿Sí? Cerca de nuestra cámara tendría que estar, el marco natural debería estar cerca, más cerca de nuestra cámara, para enmarcarnos todo lo que está atrás. ¿Sí? Hola. Bueno, vimos retratos también. Toma el
Me acuerdo que me decían ustedes que para los retratos era muy fácil conseguir gente que los ayude, ¿no? Pues este es un retrato muy conocido, no me acuerdo ahora el nombre, ganó, fue premiada por todos lados. No sé si el corte original es este o no, probablemente tenga un poco más abajo y, bueno, la mirada de la chica. Bueno, acuérdense, para los retratos también lo mismo, los ojos en tercios y la mirada va hacia un lado, por lo menos que esté dentro de la cara, dentro del marco de la cara, salvo que la hagamos completamente así, como me ven ustedes ahora. Entonces, bueno, por algún motivo decidimos hacerla tipo 90 grados, ok. En general, tratamos de que se entre dentro de la cara, ¿sí? Hay casos que no, hay modelos que no, por supuesto, pero bueno, los que posan para nosotros generalmente no son modelos, entonces no es lo más recomendable. Esto es lo mismo, ojos en tercio, acá la ven clarita, ven la luz de la ventana y de una puerta, como si fuera la luz de una puerta y de la ventana. Esto está muy bueno siempre, que lo hagan, que lo logren. ¿Eh? ¿La ven clara acá? Clarita. Si tienen una ventana, siempre que la dirección, si bien la mirada está hacia acá, la cara está orientada hacia donde están las ventanas, entonces esto se va a ver muy, la fuente de luz se va a ver y queda bien. ¿Eh? Si lo hacen mirando para el otro lado, no lo vamos a ver. Evidentemente, entonces por eso tenemos que ya aprender a jugar hacia dónde orientamos la mirada cuando tenemos la luz de la ventana, si lo hacemos muy mirando hacia allá o no. Sí. También un primer plano casi, ¿no? Dirección de la mirada, bueno, habíamos visto esto también. Acá los tres, si bien hay un cruce, la dirección más fuerte es de ellos dos. Si dejamos mucho para el otro lado, es decir, si a estos padres con este nene los ubicamos acá, por ahí no es lo mismo. Probablemente acá igual lo que gana fuerza también es tener todo este lago acá, que es lo que quiere mostrar. Pero centrado nos iba a quedar como más estática, ¿sí? Y acá, a ver, lo mismo. La idea de la mirada, la bicicleta va para allá, ya lo hablamos esto, ¿sí? La bici la ponemos acá, casi que nos da ganas de avisarle de que se va a chocar. ¿Eh? Entonces, atento con esas cosas para cuando compongamos con una bicicleta, siempre, aire, un poco de aire hacia dónde va, como que nos queden ganas de ver más hacia dónde va. También, acá, bueno, ley de la mirada, fondo muy sencillo, ¿eh? Está rota porque obviamente está chiquita, pero bueno. Me interesa mostrar la composición. Mirada un poco hacia arriba, o perdida hacia allá, nariz adentro. Dirección de la mirada, acá lo usamos con un fondo, ¿se acuerdan? El fondo negativo. La luz que nos marca acá, toda la silueta, la luz bien de allá atrás y de frente y un poco de atrás, ¿se acuerdan? Ahora vamos a ver un poquito de dirección de la luz también, que ya vimos. Para lograr esto, acá lo ven. ¿Esta luz de dónde viene? ¿Viene de frente? No, porque si no toda esta parte estaría iluminada. Entonces viene de frente, pero de frente atrás. ¿Sí? Viene de, no sé cómo ponerlo por... Viene de donde está el ojo derecho de él para allá atrás. ¿Eh? Porque todavía se le ve acá, quiere decir, y le entra algo de luz filtrada. Recuerden que un consejito, esperen que hay un micrófono abierto, a ver, no sé de quién es. Recuerden que un consejito que cuando entra una luz lateral, si pueden que le entre un triangulito acá del otro lado, está bueno. Siempre, ¿eh? Si se puede, buenísimo. Porque un día se encuentra frente y dice, ah, me acuerdo que... Puede andar. Bueno, Diego. Sí. Sí. ¿El fondo negro cómo es que se lograba? Porque de ahí no viene luz de ahí. Perdón que no puedo, mientras te lo cuento voy a tratar de mover las pilas acá a ver si puedo. El fondo negro es, o tenés un fondo negro, una tela negra en el caso anterior, o tenés una tela negra, o seguramente un fondo muy oscuro, o
como habíamos visto con la ventana anteriormente, si vos tenés luz afuera o luz en un lugar y en el fondo que está muy lejos, está muy oscuro, bueno, probablemente ya no se alcance a ver porque vos te va a iluminar para la luz y el fondo ya te queda muy oscuro, ¿sí? Pero no hay manera. Ahora, si vos tenés algo iluminado adentro, se va a ver, no hay tutía, ¿sí? Pero en el caso anterior, voy a ver si puedo poner esto acá, en el caso anterior fue un fondo, seguramente un fondo negro, una tela. Ahí volvió. Acá, fondo negro, esto seguramente, tan fondo tan negro así, es, probablemente sea de un estudio con una tela negra, ¿sí? Bueno, luz dura, luz difusa, ¿recuerdan esto qué era? Dura. Muy bien. Recuerde que para saber si era luz dura o luz suave, veíamos que la transición entre lo que pasa de la luz a las sombras es muy rápida. Si es tan rápida, y acá es tan rápida que no hay ninguna duda de que es dura, si es un poco va degradándose, es luz difusa, ¿sí? Y si en ese caso le pones algo que refleje la luz. ¿Algo que rebote la luz? Que rebote la luz, se la pondrías del lado oscuro. Claro, si vos ponés algo acá, un telgopor blanco, por ejemplo, de este lado, bueno, acá ya le va a ganar bastante luz, entonces le vas a suavizar bastante. Probablemente quede mucho menos lo marcado, ¿sí? Lo marcado. Acá también, luz dura. Esto nos sirve también para demostrar que la luz, no hay una luz mejor que otra. La luz dura, la luz suave, acordémonos que ya hablamos con propiedad, no es che, la luz dura, es una porquería, o puede ser una porquería si la usamos mal, y puede estar una luz suave, puede ser una porquería si la usamos mal. Porque una luz suave con un fondo horrible, lo mismo da la luz, no importa para nada. Y una luz dura, como está usada acá, está muy linda. Dejamos acá solo esto y una sombra. Aprovechando las sombras para jugar con las sombras nosotros. Y esos contrastes tienen mucha fuerza. Y acá un poco algo muy importante, de las cosas más importantes que les va a ser. Las cosas más importantes, sobre todo para ustedes, porque les va a servir mucho por el tema de las ventanas, de hacer fotos y retratos con ventanas en su casa, con poco material, digamos. Entonces, aprovechando estas luces. Acá decididamente puso a su modelo de manera lateral porque está buscando una imagen de alguien que está como pensando en el más allá o pensando que vaya a saber en qué pensamientos y demás. Y bueno, además también obviamente tiene un perfil, digamos, estético bastante, no sé cómo decirlo, pero bueno, no es el mío, si quieren, para decirlo de alguna manera. Y usando la ventana con la luz de frente. Si quieren, pueden también usarlo mirando un poco más hacia acá. Y probablemente ganemos ese brillo que decíamos en los ojos, que acá no lo podemos ver. Acá ya empezamos a suavizar las luces. Perdón, esto claramente también es luz suave, ¿no? Luz difusa, digamos. Acá también seguimos con luz difusa. Fíjense cómo la sombra. Acá, un poco lo que le decía, si bien no es un triángulo, empieza ya a entrar algo de luz acá y acá va degradándose. Y acá vemos la fuente de luz, donde está. Acá arriba, como si fuera arriba del ojo, de su ojo izquierdo. No de frente, porque vemos que acá la sombra nos delata que la luz está un poco tirada más para este lado, ¿sí? Bien, avanzamos rápido, porque después por ahí tengo tiempo para que me cuenten ustedes algunas cosas. Bueno, algunas ideas que se me ocurren. Una es, esto es un poco muy exigente, pero durante una semana o 15 días, pónganse, pueden poner un plazo, es decir, bueno, voy a hacer una foto por día. Buena, mala, la que salga. Todos los días, durante un mes, voy a sacar una foto. Voy a hacer 30 fotos. Adentro, afuera, si salgo, salgo, y si no salgo adentro, de comida, de un retrato, de salgo caminando con el celular, lo que sea. Sin demasiada preparación, digo. No digo que van a ponerse 30 días o una semana preparándose. Pero este es un ejercicio que se suele hacer mucho, que funciona muy bien, porque nos obliga a sacar.
Y aunque la de un día esté malo, como pasa en la vida, hay días buenos y hay días malos, nos van a quedar días buenas, fotos buenas y fotos malas, pero nos obliga de alguna manera a decir, bueno, yo durante 15 días por lo menos, o 30, si son 30 mejor, yo saqué una foto y las voy a poner las 30, y me voy a hacer un collage cuando las termine y me voy a poner como fondo de pantalla el collage de mis 30 fotos sacadas en mayo, por ejemplo, en este mes de porquería. Esa es una idea. Bueno, fotografía gastronómica. No quiero que hagan fotos de comida especialmente, pero sí les puedo dar alguna ayuda, porque acá es fundamental la ventana. Con la luz de ventana, con una luz de una buena ventana, pueden hacer fotos muy, muy buenas de comida. Para eso, los que tengan ganas, interés y les guste hacer los platos, bueno, buenísimo, porque de paso pueden cocinar y decir, bueno, si les gusta, arman un plato con lo que sea y van a ver que con una luz de ventana, prueben, les recomiendo, una luz de ventana muy lateral, es decir, que le venga muy de costado, y la ponen bien cerca de la ventana, lo van a ir probando ahí, o si no, también del costado y de atrás. Suele a veces formarse una, como acá, ven que toda esta luz que viene un poco de atrás, una ventana de atrás. Suele quedar muy bien, una foto le da como textura, si lo ponen, no les digo contra la ventana porque les va a quedar oscuro, pero sí por ahí de atrás, ¿sí? Acá vemos otras cosas que pueden hacer, fotos desde arriba, otra perspectiva, ¿eh? Se suben una silla los que puedan, y si no, la ponen en el piso, al lado del pasto, ponen unas tablas, se ponen a decorar como les salga, ¿eh? Y vemos si pueden darle algún tipo de luz. Otra idea, jugar con los colores, ¿eh? con las comidas, pastillas de colores, comidas de colores, formas, el cuenco donde lo sirven, depende de la forma que tiene. Puede jugar mucho también con las formas de los, acá con las formas de los cuencos, pueden poner dos circulares y dos rectangulares y hacerlos de cerca y ver cómo las figuras por ahí se van, nos van dando forma. Bueno, esta también, no sé con qué luz está buena, pero está buena, me gusta la foto. Fíjense que también pueden poner paños, telas que hagan. Las telas se ponen como si fuera, a ver, en la mesa y contra la pared, ¿sí? Es decir, como una L, como lo ven ahí. En la mesa y contra la pared, ¿sí? Entonces ahí pueden apoyar cosas, ustedes se las ingeniarán para apoyar lo que quieran y armar su set con alguna luz de ventana. Si tienen telgopor y quieren rebotar una luz, pueden comprar plancha de telgopor, funciona muy bien también, para que les dé otras, como si fuera otra lucecita por el otro lado. Pero bueno, ahí ya es demasiado. Situaciones cotidianas, acá tenemos fotos, es difícil hacer esta foto a un desconocido, pero si van en pareja o con alguien... Diego. Sí. El telgopor, ¿dónde se pondría en ese caso? Bueno, por ejemplo, y generalmente va del otro lado, a ver, vamos a buscar. Por ejemplo, acá, si la luz viene de arriba y de atrás, la pones de este lado para que rebote y te rellene. Adelante. Claro, del otro lado donde viene la luz. Ah, está bien. Está para bien. Que rellene suavemente las partes que están en sombra. Entonces, claro. Por ahí, no sé acá, pero por ahí si la luz viene de arriba o si viene de un costado, le das de este lado para que rellene un poco más. Generalmente van del lado opuesto a donde viene la luz. Ah, está bien, genial, gracias. Bien, acá situaciones de vida cotidiana, eso, les decía que por ahí pueden ir con alguien y van a un bar y tenemos una situación con la ventana, se puede ver toda la ventana para usar como marco o parte de la ventana para que sirva como marco natural. Y tiene, nos aseguramos que casi seguro tenga buena luz y tenemos un ambiente de un bar que es fácilmente reconocible y que está bueno. No si está lleno de gente, ahí se nos va a hacer un lío, pero fíjense cómo acá queda bien, bien armónico, ¿sí? En casa, por supuesto que yo no tengo esta cocina ni por las tapas ni esa luz tampoco, pero bueno, fíjense ustedes si pueden en su casa armar alguna situación cotidiana con alguna ventana. Ojo,
Esta foto tiene luces de estudio acá. No, esta, no, no le viene, esta luz natural no viene de acá justamente. Esta luz le, da, le dará por acá atrás, pero la luz de acá es de un flash. Por eso digo, no intenten, digo, lo mismo. Lo que digo es como situaciones, ver qué pasa. Si tienen alguna ventana en la cocina, si tienen algún lugar donde desayunen que es lindo, si tienen, no sé, un patio, ver cómo podemos armar una situación cotidiana. Perdón. Bueno, acá también, situaciones cotidianas, sencillo, situación de desayuno con trabajo, fíjense como con nada, con un fondo que es en una ventana en balcón, ahí nos puede ayudar. Lo que pasa es, claro, el celular de ustedes, cuando ustedes intenten esto, les va a tirar esto a oscuro, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí podemos componer con menos de esto, para que nos tire tan abajo, porque acuérdense que cuando el celular vea todo esto, va a decir, acá hay una luz, un montón de luz. Así que, bajo, 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 y cuando baja, 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 esto va a empezar a quedar un poco oscuro. Pero bueno, también puede quedar interesante. Por ahí pueden quedar siluetas, se puede quedar un poquito del marcado de las siluetas del teclado, nada más. Nos puede siluetear esta parte de la taza, ¿eh? Así que habría, es cuestión de probar también. Bien, objetos de la casa. También. Por supuesto, estos objetos están muy lindos, pero acompañen, objetos blanco y negro con un repasador o blanco y negro, con líneas, fondo negro y blanco. Fíjate que está todo más o menos también armónico. Ahí. Bueno, puedes jugar y aprovecharlo, ¿no? Más la taza de café y la luz, ¿no? Que viene acá de claramente, viene de una ventana o de algo que simula una ventana. Y fíjense qué lindo que queda. Tiene toda esa línea ahí y hace muy parejo una situación casi publicitaria, diríamos. Bueno, esto que también habíamos visto en algún momento de jugar con los vasos. Fíjense qué simple. Qué simple y qué complejo a la vez, ¿no? Como con un vaso con agua, pero no tan solo un vaso con agua, sino que acá también todo esto que hace de marco, estas cuatro espacios, nos hace mucho más atractiva la foto, ¿sí? Un mantel blanco y acá abajo negro, que quiere decir que, bueno, que no tiene nada, no le da la luz acá. Y bueno, es difícil lograr, pero pueden probar ustedes como puedan. Hace poco habíamos visto, ¿no, Mirna? ¿Fuiste vos? Una foto de arriba con reflejo de una gelatina naranja, algo así, ¿no? ¿Quién fue? La clase pasada lo vimos. Que había una fuente naranja. Yo no fui. Bueno. Bueno. Si está por ahí, si se acuerdan, fenómeno. ¿Gloria había sido vos, no? No. ¿Vos habías hecho una...? Sí, con ese fondo naranja. Bueno, esto te decía. Con una gelatina. Eso, bueno. Buscando, ¿ves esto? Buscando la sombra por ahí de más arriba, por ahí se pueden subir a una silla y ver qué pasa, ¿sí? Sí. Bien, también luz natural. Por ahí jugamos con las flores en casa. Las ponemos bien cerca de una ventana y miren qué luz que da, ¿no? Por ahí, en vez de estar en el jardín, por ahí la luz de una ventana nos ayuda más. Entra con esa fuerza. Bueno, reflejos con el agua, esto también podemos ver qué pasa. Ventanas son muy atractivas, generan líneas, figuras, abstracciones sobre todo, deforman los colores. Eso está bueno. Gotitas, también la pueden armar esto digo, las gotitas las pueden armar ustedes también con tirándole a alguna ventana y recortándolo contra el cielo. Por ahí una ventana, ponen un vidrio, le dan y la foto contra el cielo les queda oscura porque justamente la luz que viene de afuera les provoca ese contraluz y queda muy interesante. Yo hice justo hoy una, después se la paso, pero yo la hice con flash en estudio y demás. Las gotas quedan muy lindo.
También, retrato con gotitas. Por ahí esto no está tan lindo, pero es más, sin esto estaría mejor, sin la parte de abajo. Pueden poner a alguien ustedes a sacar atrás las gotas, que se queda, se ve medio nublado. Eso está bueno, no van a tener tanto problema con la luz ahí, porque sobre todo si están nublados y ustedes la sacan de otro lado de la ventana, tienen luz pareja, ¿ven? Ahí tenemos reflejos también en la ventana, hay que ver si se consigue o no, a veces se puede, a veces no, pero podemos ver si tenemos mascotas o si no retratos. A veces logramos esos reflejos y queda muy lindo. Y colores un poco, ¿no? Ya terminamos, así nos quiero preguntar algunas cosas. Bueno, colores, esto creo que ya lo vimos, es así, pero naranja con fondo negro, con una linda luz, nos puede dar fuerza, ese contraste, ¿no? Que buscamos con los colores. Y si no, miren también con colores otras. Lápices, jugando un poco con las figuras, con las formas, colores adelante, colores atrás. Por ahí con ideas simples podemos ser creativos y encontrar algo que esté al alcance de nuestras manos. Bueno, muy bien, hasta acá llegamos de ver imágenes. Quería preguntarles, antes que termine, vamos a hablar ya sobre la muestra y demás, pero ya aprendieron todo lo que podían aprender en el curso. Quería preguntarles, por favor, al que quiera, nos ordenamos un poco, ¿qué fue de todos los, qué fue lo que más le atrajo? Si las líneas, si los ritmos, si los tercios, lo que más le llamó la atención, de todo lo que estuvimos viendo, el que tenga ganas de contar, levanta la mano y les digo. Algo que diga, bueno, de todo lo que vi, lo que más me gustó fue, no sé, el punto de interés, que no sabía, que me interesa un poco escuchar. Dale, Gustavo. Lo que más me gustó son las... Ahora que arranca Gustavo, esperame más que arranca Gus y te paso después a vos. Gustavo, la matanza. Fue la composición, el centro de interés y los cuatro puntos del centro, del objetivo. Bien, eso fue lo que más te llamó la atención. Claro, eso fue lo que yo siempre sacaba en el centro. El tomar la parte de arriba o de abajo, eso me ayudó a entender más la foto. Y la composición, es decir, armar la foto. Yo sacaba clic, clic, clic. Así. Bien, buenísimo. ¿Mabel? Bueno, yo además de lo que dijo Gustavo, que es empezar a ver cómo sacar una foto, lo que más me gustó fue el tema de las luces y sombras y la geometría. Fue lo que más me gustó para componer una foto. Más que los retratos y ese tipo de cosas. Mete mano, jugá con sombras, luces y sombras. Si te gusta, probá, y que te van a salir mal muchas, pero después vas a empezar a encontrar y está bueno y es divertido. Y es muy atractivo para mí. Sí, ¿quién más? Enrique. Sí, a mí me gustó mucho el tema de las líneas de fuga, especialmente en los paisajes. Y también me gusta mucho sacar paisajes, me gustó la idea del marco natural. Eso bien, lo probé muy bastante. Bien. Muy bien, Enrique, vos sos paisajero. Sí, me gusta el paisaje, sí. Dale, Ani. Sí, a mí lo que más me gustó fue lo de la, que no se puede hacer ahora mucho, es la fotografía callejera. Uh-huh. Cómo buscar cosas interesantes en la calle. Uh-huh. Eso es lo que a mí más me genera expectativa el día que pueda salir con normalidad a la calle y ver, de sacar fotos de ese tipo. Y me gustó mucho lo de los retratos. ¿Retratos? ¿Cómo? No, que te apoyo con los retratos también, porque yo no sabía manejar las medidas. No sé si lo logré, pero bueno, creo que mejoré. Las diferentes escalas de planos, ¿no? De los retratos, digamos, eso, el cuerpo entero. Claro, o sea, tal cual, yo no sabía lo de la mirada, lo de ocupar los distintos planos para sacar la foto, pero bien. Bueno, lo que más me quedo con ganas es de la fotografía callejera. Bueno, cuando se pueda volver a la calle, con todo gusto salimos.
Ahí dice Galaxy AMA A6 más, no, pero no tenés el nombre. Soy yo, porque estoy en celu, Tere. Tere, dale, Tere, contame. Escúchame, no, me encantan las fotos callejeras, pero ahora aprendí con el tema de las líneas, de formar triángulos, rectángulos, eso no lo tenía en la mente yo, de sacar una foto y ver qué se forma, como un triángulo, como un círculo, eso es lo que más me llamó la atención y me gusta. Y bueno, bien, cuando se pueda salir, lo mismo que la otra compañera, sacar fotos callejeras, que quedan re buenas, ¿viste? Bárbaro, muy bien. ¿Quién más tiene ganas de hablar? No, Diego, Esther. Dale, Esther. A mí en general me gustó todo, porque yo también sacaba fotos y no miraba, y si estaba sucia la foto, si había una silla o algo. En cambio, ahora me fijo, como decís vos, que no salga sucia la foto. Entonces ahora presto más atención. Igual cuando mejore mi brazo podré sacar mejores fotos. Seguro que sí, dale que sí. Muy bien. ¿Quién más? De los que están ahí sin micrófono, Gloria, dale. Sí, coincido con Esther, que a mí me gustó todo. La verdad es que no tenía ninguno de estos conceptos. Y me gustó mucho y descubrir la foto como un juego creativo y de expresividad. Y eso tiene que ver con la pasión que vos le ponés. Entonces, como que contagiás eso. Y eso me gustó mucho, eso lo transmitís. Y la verdad es que yo cuando me ingresé, creo que la tercera reunión era para pedir disculpas que no lo iba a hacer al curso, ¿no? Porque en realidad yo me quería inscribir en inglés, pero bueno, no había más inglés, entonces... Y terminaste acá. Entonces, el primer día, claro, me quedé, la verdad, muy entusiasmada, entonces le empecé a sacar fotos a todo, a los Playmobiles de mi hijo cuando era chico, y bueno, esto y lo otro. Bueno. He sido medio monotemática, pero bueno, hoy recién pude sacar una foto, así, en ese sentido creativo, en la esquina de mi casa. Y bueno. Pero gracias, gracias. Para mí es un gran avance. Gracias, gracias, Gloria. ¿Quién más por ahí? ¿Quién está por ahí? ¿Alguien más? Mirna. Hola. Mirna, dale. ¿Qué tal? Ay, perdón, me hiciste muchas gracias, Gloria. ¿Qué cosa? Esto que cayó acá porque quería inglés y bueno, también se reír mucho. No, yo también. La verdad es que no tenía la menor idea. La fotografía me gusta mucho, pero no tenía la menor idea de los tercios, de dónde venía la luz, de los juegos, qué sé yo. Me empecé a interesar más que nada este año, me gustó mucho el curso, yo también empecé tarde, Me gustó muchísimo la claridad con la que nos decís la clase. Muchas gracias. Pero sí, me gusta mucho lo blanco y negro, eso me encanta, me ha gustado siempre. Blanco y negro. Sí, eso me encanta. Aprovechá con sombras y luces, blanco y negro va fenomenal. Sí. Y la foto callejera también, me gusta mucho. Bien. Bien, a sacar. Yo. Gracias, Mima. Gracias. No, yo, profe. Yo. ¿Quién está? Mira. Miriam. Voy con Miriam que ahí hablo. ¿Hablaste con Miriam? No, Diego, a mí me gustó todo. Yo la verdad que no tenía idea, cero conocimiento. Pero bueno, me gusta la estética. Entonces es como que tenía ahí la motivación y bueno, dormida. Y bueno, vos fuiste un gran motivador. Así viste, empezaremos a sacar vos. Continuaremos sacando fotos. Claro que sí, claro. Pero que sí. Bueno, después de esta exposición, que hagamos todos, después te quiero consultar algo de alguna duda que me quedó. ¿Eh? Ningún problema. Sí, bueno, sí. Muchas gracias, Diego. Dale a vos. Amira. Diego, ¿puedo ser Cecilia?
Sí, Ceci, bancame que iba a mirar, a ver, y después voy con vos. Bueno, perdón. Yo muy cortito. Sí. Yo vivo sacando fotos a todos, amo la fotografía, y al principio del curso me di cuenta que no sabía nada. Y me daba un poco de bronca, de decir, uy, puta, esta foto que para mí es hermosa, no está encuadrada, no tiene la luz, le falta que... No está derecha. Claro, entonces es como que empecé a tratar de sacar, enfocarme, pero amo la foto, yo le saco las comidas, le saco la huerta, a todo, vivo, me critican porque me encantaría hacer un curso y vos, un genio, profe. Bueno, gracias. ¿Quién más? Seguís sacando, mira, ¿no? Cecilia me pidió primero. Cecilia, ¿me había dicho recién? A ver si sí. Bueno, creo que con este curso me di cuenta que cuanto más aprendí, menos sabía. O sea, me gusta, lo que me gustó mucho fueron los tercios. Pero a mí me gusta todo, sacar un paisaje cuando lo veo lindo, sacar una flor. Me gustan mucho los contrastes de las luces. Me gusta todo lo que es fotografía, encontrar el momento justo para sacarlo. Bueno, está bueno porque ahora, bueno, después hablo igual en general, dale, ¿sí? Genial. Sí. ¿Eh? ¿Cómo? Genial, que ahora después hablo en general para cerrar un poco. Lucía estaba, ¿no? Sí, bueno, a mí también, me gustó todo, y, o sea, las luces, la sombra. Aprendí a mirar las cosas, los puntos de otra manera, cosa que antes, bueno, me gustaba sacar fotos, especialmente los paisajes, pero bueno, nunca presté atención a los tercios, a eso que bueno, ahora es como uno, ahora digo, pucha, igual que el horizonte. Uy, se te cortó algo. Sí, ahora sonamos porque todo el mundo va a empezar a mirar, ya nadie mira tranquilo en la calle, ahora ya empezamos a mirar con otros ojos, enroscado. Bueno, Lu, esperamos que vuelvas. Richard, ¿estás por ahí? ¿Quién más? ¿Puedo yo? Hilda. Dale, Hilda primero, dale. Bueno, me encantó el curso, aprendí un montón. Lo que más me gustó fue que yo vivo sola en un departamento y bueno, con esto de la cuarentena a veces se me hacía interminable el día. Aprendí a buscar ese juego de líneas y la luz de la ventana y se me pasan los días volando y me encanta. Me di cuenta que me gustaba mucho sacar fotos. Qué bueno, buenísimo que eso te ayude también a pasar el tiempo. Muy bien, ¿quién más? A mí lo que más, Luisa, lo que más me interesó fue los puntos de interés. Porque a lo mejor yo pasaba en foto, ¿viste? Y no puntualizaba en algo. Así que eso me ayudó mucho. Y cómo ubicarme yo para sacar la foto. Bien, muy bien. La perspectiva también para cómo cambia la foto de un lugar a otro, ¿no? Bien. ¿Quién más? Roque, Richard, ¿tenés nada que decir de Rich? ¿Alguien? Sí, digo. A ver, Roque, dale. Sí, no, mira, en lo que respecta a lo mío, o sea, que a mí siempre me gustó la fotografía. Lógicamente, una cosa es con conocimiento y otra es sin conocimiento. O sea, con todo lo que fuimos adquiriendo acá, en los puntos de referencia, en los tercios, en las luces, en lo que era en el rostro, ¿viste? O sea, que son puntos y cosas que fuimos viendo. Que eso ya para las próximas fotos que vamos sacando, o voy sacando yo, o sea, ya lo vamos teniendo más en cuenta como para prestarle más atención para tener una buena foto. Sí, señor. Esa es la idea. La verdad que el curso de 10, espectacular, bueno, digo. Gracias. María Estela, ¿estás por ahí? ¿Qué ibas? Dale. Sí, yo. Hola. Bueno, la verdad que yo estoy muy contenta con el curso. Aprendí bastante. Porque sacaba muchas fotos, es verdad, sacaba muchas fotos, pero esto me dio la idea de cómo sacar, de cómo encuadrar las luces y sombra, muchas cosas que no lo sabía, y la verdad que me gustó. Y ando siempre sacando fotos, y más yo vivo acá en un pueblito, en el campo casi, y saco muchas fotos, me gusta el paisaje más que todo, y estoy acá al lado de la playa, y voy y saco muchas fotos. Pero bueno, aprendí mucho, la verdad. Un genio.
Bueno, te agradezco. Muchas gracias. Lo que sí, otra cosa, Diego, sí. Que no te pude mandar la foto por mail todavía. ¿Tengo tiempo o no? Sí, mañana, si podés, mejor. No hay problema. Dale. Ahora hablamos de eso, ahora hablamos de la muestra también, de lo que falta. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? O... Yo igual, Diego, no te mandé foto, porque resulta que el viernes me vacuné, ¿viste? Bueno, Estuve 3 días con una fiebre que volaba, ¿viste? Mañana sí, porque el jueves, bueno, ¿estás bien ya? Sí. Estoy un poco mejor hoy ya estoy un poco mejor. Mañana yo espero. Mañana está bien, mañana. Porque el jueves se me complica, porque si no después tengo que... Listo, digo, gracias. Y todo medio urgente. Bárbaro. Bueno, muy bien. Yo me vacuné hoy. ¿Cómo? Yo me vacuné hoy. Muy bien. Arrancamos el curso casi sin vacunar y ahora está todo vacunado. Bueno, quería decirles primero antes de armar una especie de cierre general, quería decirles, para los que no me mandaron, para el jueves me mandan mañana. ¿Sí? Yo seleccioné, algunos me mandaron 2, otros me mandaron 3 o 4, y yo fui los que me mandaron 3 o 4 para que seleccione, yo seleccioné, y en algunas les hago algún corte o un enderezamiento, algo, un ajuste, digamos, para que quede mejor. De por ahí después en algunos les voy a preguntar el apellido si no me quedó, si no lo tengo, porque quiero ponerlo con nombre y apellido, y por ahí no sé si lo tengo, cualquier cosa pregunto en el chat, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Alguien falta, además de lo de María y de... ¿quién más? ¿Y de Roque? ¿Alguien falta mandar? ¿Miriam falta mandar? ¿Mirna falta mandar? ¿Quién más? ¿De los que están en sin cámara? Noemí, vos me mandaste, creo. Yo te mandé dos. ¿Las recibiste? Sí, claro. Okay. Sí, contesté todas, menos una que recibí a última hora. Entonces no me fijé, no entré al correo, me voy a fijar. Yo te envié a última hora. Bárbaro, ok, por ahí esa es la que no. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra duda con lo que vimos? Sí, Miriam. Yo te quería consultar. Por el uso de la cámara del celular, ¿cuándo usamos el flash? Porque las fotos, o sea, que hemos sacado, las hemos sacado todas sin flash, creo. Sin flash, ¿cierto? Sí, con automático. ¿Cuándo sacar con el flash? Cuando tengan poca luz. Es difícil. Cuando los celulares, el flash del celular realmente no es bueno. En general no es bueno, nos puede ayudar. Yo no le di nunca el tema del flash con celular porque realmente no está bueno para la foto. Para la foto, que por lo menos lo que es la composición. Si está en un lugar con poca luz y lo puedes tirar, aún con luz se puede sacar, pero generalmente no es algo que podamos usar. Y yo te puedo decir cuándo usarlo. Y te voy a decir usarlo cuando te diga la cámara, cuando vos creas que está oscuro, porque no te va a servir para iluminar un rostro. Pero no es de la fotografía que estamos viendo nosotros. Incluso los flashes se usan en exterior bastante, sobre todo los flashes profesionales, se usan en exterior porque sirven, tienen mucha potencia y sirven para compensar la luz del sol. Entonces, ahí sí usamos un flash de cámara, de esos que son de las cámaras profesionales, que los pones arriba, te rellena. Si lo pones con cierta potencia, te puede rellenar. Pero los flashes de celu tiene muy poca potencia. Entonces, yo te puedo decir que si vos pones a alguien que le viene de contraluz, que le viene el sol de atrás, entonces la cara está en sombra, y vos le tirás un flash, si lo va a iluminar, lo va a compensar, pero los flashes esos son tienen tan poca potencia que no lo vas a lograr. Entonces, generalmente, podés usarlo si querés rellenar, si estás en una ventana en tu casa con poca luz tenue, bueno, te puede llegar a rellenar, pero... Si no, es cuando hay oscuridad y el flash va a ser el flashazo, digamos, no va a quedar, digamos, está algo bien. Atractivo. Está bien, no tiene... Bueno, gracias. Mira, Diego, ¿te puedo hacer una pregunta? Noemí, dale. Vos sabés de que hoy a la mañana madrugué y quería sacar al amanecer y no me di cuenta y tenía puesto el flash en el celu. Sí. Y me puse contra la ventana, saqué
y quedó todo blanco directamente. Claro, porque el flash le dio a la ventana. Claro, igual apagué la luz del dormitorio. Me daba la luz solamente del amanecer. No, era todo blanco, me quedó. Así que bueno, no, lo saqué, lo puse en, sin flash. Y ahí claro, bien, y si no, abrí la ventana, o la otra. Sí, no, ahí salió bien. Sí, no, ahí te liquida el flash ahí porque todos los reflejos que van a la ventana no. Claro. No hay chance. No, bueno. Bueno, la clase que viene, hoy vamos a terminar un poquito antes, porque era ya más repaso, ya no tenía tampoco más, quería repasar en general y conocer a ver qué era lo que más le había interesado de todos los puntos que vimos. La clase que viene va a ser más cortita, pero vamos a pasar por ese museo. Y bueno, yo les quería primero, más que nada, igual más que nos vamos a despedir la clase que viene, pero agradecerles. Estuvo buenísimo para mí, porque ustedes tiraron el carro también como para adelante, porque la idea acá siempre fue no salir fotógrafos de acá, nunca fue la idea salir de acá como fotógrafos, sino esto, mejorarnos a nosotros mismos, y cómo nosotros ordenar un poco lo que tenemos. Si se anotaron en este curso es porque evidentemente la fotografía les gusta, entonces bueno, cómo hacer para eso que les gusta, ordenarlos un poco. La composición es un poco eso, como vimos desde el principio, es ordenarnos, y empezar a decidir eso, no ver cualquier cosa y sacarla, sino empezar a ver si esta silla nos molesta, si el fondo nos suma o nos resta, si el retrato lo hacemos de cuerpo entero o no, si podemos mezclar los colores o no, si podemos hacer, si tiene la ropa negra con un fondo negro, mejor que no, entonces lo hacemos blanco y negro para que contraste, si las líneas de los tercios para que el paisaje, bueno, yo creo que todos esos conceptos, que son los conceptos básicos y elementales, no se les van a borrar nunca. Yo creo que a partir de ahora ya no pueden salir más tranquilos a la calle ustedes, porque van a empezar, ni cuando vean fotos las van a ver tranquilos, le van a venir los familiares a mostrar, che, mirá qué linda foto, y ustedes ya van a empezar a ver, sí, bueno, qué linda, pero la verdad que, ¿por qué no hiciste más cielo, menos cielo, más de acá? Les va a pasar, estoy seguro que les va a pasar. Y la idea fue siempre esa, transmitirles un poco esto que a mí me gusta, que me apasiona, y que yo creo que a la mayoría de ustedes también, porque veo el compromiso que tuvieron durante todo el curso, cómo mandaron las fotos, cómo aceptaron mis críticas, también, eso también, también habla un poco de saber dónde estamos, y decir, bueno, ok, recibo las críticas para esto, para tratar de aprender, para ver si me queda algo, si aprendemos algo, vemos las fotos de los otros, de mis compañeros, también para ver, vemos las fotos de profesionales, que está buenísimo, y también vemos las fotos de nuestros compañeros porque les pasan con los mismos problemas que nos pasan a nosotros. Entonces ahí también está bueno para ir aprendiendo y ver qué problemas tuvieron, con qué se enfrentaron, cómo lo solucionaron, y sobre todo esto, bueno, mirar, seguir mirando, los que tengan ganas de seguir mirando, seguir sacando, no tengan miedo, arriesguense. Saquen, van a sacar malas fotos, se van a equivocar, van a sacar toda una tarde, volver frustrado, quiero sacar fotos en la calle, y van a volver frustrado porque no encontraron ninguna linda, van a poner las cosas de fotos para sacar en casa y después por ahí no era lo que querían, o la ven en el celular y está buenísima y después la ponen en grande en la compu y no les gustó, pero bueno, cuando el placer que da cuando tienen la foto, ya lo han vivido, calculo, porque ya hay fotos que seguramente estuvieron muy contentas y les va a pasar y es fenomenal. Tener 30 fotos que no salieron, pero tener esa que sí salió, que es la que queríamos, paga las otras 30. Entonces, volver a casa de una salida con una foto, decir, ansioso, con un nene, porque volvés y quiero llevarla a la compu para ver cómo se ve y a ver si la puedo retocar un poquito o enderezar un poquito. Todo eso nos hace... Bueno, nos va a llevar a más ganas. Cuanto más saquemos, más ganas nos va a dar. Si no sacamos, es como un músculo dormido. Si no empezamos a sacar, se nos va a dormir y después va a costar más otra vez volver a retomar y todo eso. Y lo bueno que tiene la fotografía, es que incluso en un curso básico que recién arrancamos, es que tenemos un montón de variantes. Por eso podemos hacer retratos, podemos hacer comidas, podemos hacer ir a la calle, no ir a la calle, sacar con la ventana, con luz fuerte, poner una luz de, no sé, una luz de hasta un velador les acepto, más no.
Pero bueno, ver qué tipo de... Tenemos como muchas variantes para hacer. Y sobre todo, no creer que las fotos nuestras son un desastre, pero tampoco creer que ante cualquier foto está buenísima, sino que ver, decir, bueno, ok, está buena, pero tener ya el ojo para saber cómo podemos mejorar, qué otra opción hacer, seguir adelante para ir avanzando y mejorarnos y disfrutarlo, porque al fin y al cabo, si no queremos ser profesionales o si no vamos a ser profesionales de esto, nos queda solo disfrutarlo. Así que, nada, buenísimo por todas las devoluciones, la paciencia también, y bueno, ya armar para el jueves nuestro pequeño museo. Así que, bueno, gracias. Sos un excelente profe. Bueno, muchas gracias. Muy didáctico, sabés transmitir tu pasión, nos motivaste, la verdad que nos quedamos con ganas de más. Bien. Ojalá haya más. Se me hizo corto, ¿viste? No, sí. La verdad, recomendé a una amiga para que hiciera el curso. No, sí, wow. Yo también, en el curso que viene ya tenés eso. Muy bien. Así que no, seamos famosos y te nombremos, Diego. Wow, muchas gracias. Sí, Diego, y agradecer que también nos diste la oportunidad de poder sacar fotos solo con el celular. O sea, no nos tuvimos que complicar con otras cosas más sofisticadas, claro. Sino que con el celular se nos abrió todo un mundo. Sí. Así que eso estaba buenísimo. Claro. Bueno, buenísimo. Y también agradecer al resto del equipo, a Ludmila y a las chicas que siempre estuvieron atentas. También. Valiente, cualquier necesidad que tuvieran. Ludmila, una genia también. Muy agradable. Bueno, muchísimas gracias. Le voy a compartir. Le voy a compartir ahora en el chat una de las fotos que hice ayer. Yo quería decir algo, perdón. Quería decir algo que me pareció excelente, el tema de cómo preparó la universidad con ustedes, con Lunita, con la otra chica, contigo. O sea, creo que fue un espacio muy bueno de la universidad. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Bueno, les voy a compartir la foto que hice con el agua ayer, pero no la intenten en sus casas, porque está sacada con una cámara profesional con velocidad alta, ya saben de qué estamos hablando cuando hablamos de altas velocidades, para congelar el agua. Y no, esperen que se la suba ahora, si me queda alguna de las otras que yo les dije que hice que no me gustaron, con cerveza, tirando cerveza y eso, se los paso, pero ahí va, a ver, acá está. Espérenme, ahí va. Con una sola luz, ¿eh? Esta tiene una sola luz. Ahí fue el grupo. Está muy buena. Ahí va, esperen que... Ahí está. Chicos, los veo el jueves. Perdón que fue un poco más corta la clase, pero quería escuchar un poco más o menos. Nos vemos. ¿En qué andamos? Dale. ¿Sí? Nos vemos. Gracias. Jueves. Tal suerte. Chao, chao. Hasta el jueves. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, sí. ¿Eh?